la apertura. A continuación escucharemos al doctor Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes, y a la doctora Ana María Ibáñez, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Demos la bienvenida. Qué gusto ver este salón lleno de estudiantes de todas las regiones del país. Nos llena de orgullo verlos aquí. Así que muy buenos días a todos los profesores, invitados especiales, investigadores, pero sobre todo a todos los estudiantes que están aquí en este congreso. Mi más cordial bienvenida a la Universidad de los Andes. Para la universidad es un enorme gusto y un orgullo que este tipo de eventos se desarrollen en ella, pues no solo es un ejemplo más de su aporte al desarrollo del país, a la solución de sus problemas y a la búsqueda del bienestar de todos los colombianos, sino que es uno de esos momentos en que podemos evidenciar la importancia de la aplicación de la ciencia, la investigación y la academia a la realidad viviente del país. El Congreso de Economía Colombiana es un espacio bianual de la Facultad de Economía y del Centro de Estudios sobre el Desarrollo SEDE, en que congregamos más de 1.200 economistas y estudiantes de economía de todas las regiones del país. Con este congreso, el SEDE busca contribuir a fortalecer la profesión del economista en Colombia. En el evento se presentan trabajos de estudiantes, profesores e investigadores de diferentes facultades y centros de investigación de universidades locales y de todas las regiones de Colombia, al mismo tiempo que alternan con personalidades y académicos reconocidos de la vida pública nacional e internacional. El objetivo es generar un espacio de discusión para los economistas colombianos en variedad de temas de la economía colombiana: minería, desarrollo económico, educación, mercados financieros, infraestructura, recursos naturales, mercado laboral, desigualdad e inequidad, conflicto, cambio climático, política fiscal y monetaria, innovación y competitividad e historia económica. Increíble. Esta edición del Congreso contará con 66 ponencias y la presentación de 13 pósters de proyectos de estudiantes de economía de todas las regiones. Al principio y final de cada día tendrá lugar la sesión plenaria que congrega economistas internacionales muy prestigiosos. Además, tendremos por primera vez la sesión de pósters de estudiantes. Estaremos premiando a los 3 mejores proyectos mañana viernes a la última sesión del día. Hoy jueves, en la sesión plenaria, estaremos lanzando el libro Colombia en Movimiento 2, que reporta los principales resultados del primer seguimiento de la encuesta longitudinal colombiana de la Universidad de los Andes, la ya conocida ELCA. En esta sesión presentaremos algunos resultados interesantes sobre este ambicioso proyecto en el que se siguen 10.000 hogares colombianos desde el 2010. Quiero darle la bienvenida y agradecimiento muy especial a los invitados internacionales que nos acompañan durante el Congreso. A la doctora Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Al profesor Horacio Atanasio del University College of London y el Instituto de Estudios Fiscales de Londres. Al profesor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, del Kennedy School. Al doctor Ignacio de la Torre, economista jefe para Latinoamérica del Banco Mundial. Al profesor Mark Rosenzweig de la Universidad de Yale. Very nice to have you here. Al profesor Alberto Valdés de la Universidad Católica de Chile, quien me decía que en los años 70 trabajó en el CIAT y recorrió todos los llanos orientales, hoy tema central de nuestro desarrollo. Al profesor Paco Buera, del Banco de la Reserva Federal de Chicago. Para terminar, quiero agradecer a los organizadores, a la doctora Ana María Ibáñez, decana de la Facultad de Economía, a la doctora Raquel Bernal, directora del SEDE, y a todo el equipo de la Facultad de Economía que, como verán, hicieron un enorme esfuerzo para sacar este proyecto adelante. Así que nuevamente muy bienvenidos a la Universidad de los Andes. Estoy seguro que va a ser no solo una jornada muy productiva, sino ojalá también sea muy grata.
Esta, sépanlo, es la casa de todos ustedes. Muchas gracias. Muy bienvenidos a la Universidad de los Andes y al Cuarto Congreso de Economía Colombiana. Como dijo el rector, estamos muy felices de tener tantos asistentes y sobre todo tantos estudiantes de todas las regiones del país. Espero que aprovechen estos días para interactuar entre ustedes, con los investigadores y con todos los profesores que han venido. El CEDE, cuando tuvimos la celebración de los 50 años del CEDE y los 60 años de la Universidad de los Andes, hizo este primer Congreso de Economía Colombiana. Fabio Sánchez, entonces el director del CEDE, quiso crear este congreso para reunir a los profesores e investigadores y estudiantes de economía que están metidos estudiando la economía colombiana y también de otras disciplinas y los diversos fenómenos que suceden en el país. Dado el éxito del primer congreso que hicimos, que solamente lo íbamos a hacer una sola vez, decidimos hacer este congreso, convertirlo en un congreso bianual y hacerlo entonces cada dos años. Y el objetivo es básicamente contribuir a fortalecer la academia de nuestro país, a promover la difusión de las investigaciones de todos los investigadores colombianos e internacionales que estudian la economía colombiana y promover la discusión de las ideas en un ambiente académico, respetuoso y tolerante. Para este congreso se hizo un trabajo enorme. Raquel Bernal, directora del CEDE, lideró este trabajo y el comité del Congreso, conformado por Andrés Álvarez, Guillermo Perry, Fabio Sánchez y Miguel Urrutia, diseñaron una agenda supremamente relevante para el momento del país y pertinente para las discusiones que se están dando en la actualidad. Quiero entonces agradecer muy especialmente al comité por el apoyo en la construcción de la agenda, la selección de las ponencias y las organizaciones de las sesiones invitadas. Tal como dijo el rector, tenemos unos invitados de lujo que participarán en las sesiones plenarias invitadas y quisimos diseñar las cuatro sesiones plenarias para discutir los temas que en este momento, como dije, se están discutiendo en el país. Vamos a hablar de desarrollo rural y los retos que implica el posconflicto y los retos que implica para el posconflicto el desarrollo rural, las políticas de primera infancia, las políticas para mejorar la educación en Colombia y los nuevos retos de América Latina tras el fin del boom de las commodities, entre otros. Y quiero entonces agradecer a los invitados internacionales, muchas gracias, sabemos que tienen una agenda muy apretada, entonces les agradecemos mucho haber reservado este tiempo para acompañarnos en estos días. El rector ya los mencionó, pero quiero mencionarlos de nuevo, la doctora Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, el profesor Horacio Atanasio de University College en Londres y del Instituto de Estudios Fiscales en Londres, Paco Huera, el profesor Paco Huera del Banco de la Reserva Federal en Chicago, el profesor Juan Esteban Carranza de University of Southern California, el profesor Ricardo Hausman de Harvard Kennedy School, el doctor Augusto de la Torre, economista en jefe para Latinoamérica del Banco Mundial, el profesor Mark Rosenzweig de la Universidad de Yale y el profesor Alberto Valdés de la Universidad Católica de Chile. Cada año tenemos una participación más nutrida en el Congreso y eso nos enorgullece muchísimo. Tuvimos 1.200 inscritos de todas partes del país, de Tolima, de Bucaramanga, de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta, Cali, Medellín, Tunja, Los Llanos, Cauca y Bogotá. Recibimos 71 ponencias de varias ciudades del país y vamos a tener entonces 34 ponencias que fueron aceptadas. Y este año Raquel quiso abrir una posibilidad para los pósters de los estudiantes y el objetivo de esto es acercar a los estudiantes del país a la investigación científica y promover que estos estudiantes puedan interactuar con investigadores de frontera a través de este encuentro. Vamos a tener 11 pósters que enviaron los estudiantes. Los invito a las presentaciones que se harán. Estas se harán durante las pausas de café, es decir, a las 10:30 y a las 3:30. Serán en este edificio, pero en el quinto piso, en la terraza que está entre el ML y el W. La premiación será en la sesión plenaria de cierre, el viernes a las 5:30 y tendremos unos muy buenos premios. El primer estudiante, el que gane el primer premio, se ganará 1 millón. Y el segundo y el tercer premio recibirá una colección de la editorial de Unidades para el segundo y el tercer curso. Organizar un
requiere el trabajo y el esfuerzo de gente. Quiero agradecer públicamente todo el esfuerzo que se ha hecho. En primera medida, Raquel Bernal. Raquel ha hecho un trabajo enorme durante estos meses para organizar el Congreso y para tener lo que tenemos hoy, y quiero agradecerle muy especialmente. A los organizadores de las plenarias, a Catherine Rodríguez, Guillermo Perry y de nuevo Raquel Bernal, a los organizadores de las sesiones invitadas, Jimena Peña, Marcela Eslava, Hernando Zuleta, Leopoldo Ferguson, Andrés Álvarez, Fabio Sánchez, la Superintendencia de Industria y Comercio, en particular a Juan Pablo Herrera, y las universidades, la unidad UIS Autónoma y la Santo Tomás de Bucaramanga. Pero sobre todo quiero agradecer a todos los organizadores de la logística del evento. Sin ellos no se podría realmente llevar a cabo lo que tenemos hoy. A Karina Ricaurte, a David Bautista, Ana María Forero, Adriana Sierra y Alejandra Izaza. Y a todo el personal administrativo de la facultad que nos han ayudado en todo este proceso para que hoy podamos estar aquí y para que el Congreso funcione muy bien. Ojalá disfruten muchos estos dos días, estamos muy complacidos de tenerlos acá y muy bienvenidos. Muchas gracias. Y ahora, como moderadora del primer panel, quiero entonces que las personas del primer panel, por favor, suban a la mesa principal y vamos a iniciar entonces el Congreso.